Hechos capítulo 25. Festo pues, entrado en la provincia, tres días después subió de Cesarea a Jerusalén. Y vinieron a él el príncipe de los sacerdotes y los principales de los judíos contra Pablo, y le rogaron, pidiendo gracia contra él, que le hiciera traer a Jerusalén, poniendo ellos acechanzas para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba guardado en Cesarea, a donde él mismo partiría presto. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan juntamente, y si hay algo en este varón, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de diez días, venido a Cesarea, el siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que Pablo fuera traído. El cual venido, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, poniendo contra Pablo muchas y graves acusaciones las cuales no podían probar, dando Pablo razón, que ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Mas Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo, ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo, Ante el tribunal de César estoy, donde conviene que sea juzgado. A los judíos no he hecho injuria alguna, como tú sabes muy bien. Porque si alguna injuria o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Mas si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede darme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, A César has apelado, a César irás. Y pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea a saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo declaró la causa de Pablo al rey, diciendo, Un varón ha sido dejado preso por Félix, sobre el cual, cuando fui a Jerusalén, vinieron a mí los príncipes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo venganza contra él. A los cuales respondí, No ser costumbre de los romanos, dar alguno a la muerte antes que el que es acusado tenga presentes sus acusadores y haya lugar de defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes sus acusadores, ningún cargo produjeron de los que yo sospechaba. Solamente tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su superstición y de un cierto Jesús difunto, el cual Pablo afirma que está vivo. Y yo dudando en cuestión semejante, dije, si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas apelando Pablo a ser guardado al conocimiento de Augusto, mandé que le guardaran hasta que le enviara a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él dijo, mañana le oirás. Y al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales varones de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí, juntos con nosotros, veis a este, por el cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no conviene que viva más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y él mismo, apelando a Augusto, he determinado enviarle, del cual no tengo cosa cierta que escribir al Señor, por lo que le he sacado a vosotros, y mayormente a ti, oh Rey Agripa, para que hecha información tenga yo que escribir, porque fuera de razón,